Robertson conseguiu a mellor valoración dos afeccionados no mes de decembro, nun obradoiro que botou prácticamente 30 días pasando un andazo de COVID cun impacto brutal no estado físico dos xogadores. I've been, you know, maybe had the flu a couple times. A lot of people say, "Oh, it's just like the flu." But I've had the flu before and this was way worse. So it's a serious thing. Xogadores e corpo técnico do Obradoiro tamén recoñecen telo pasado mal mentalmente. But yeah, mentally is a really big problem for sure, because you know, we're just so used to life, regular life. Con todo este fardo ao lombo, os santiagueses levan dende o sábado adestrando e están a 3 días de voltar á competición. Agarda o Bilbao Basket. It's probably going to take a few more days before we're, you know, close to 100%. But the rest of the team, for sure, they look good, they feel good. So I think for sure the team is going to be ready for Saturday. Traballo eito para Moncho Fernández. Chegan reforzos e a plantilla debe afrontar esta segunda volta real do campeonato, esquecendo canto antes a parada obrigada virus mediante. Esta mañá o cadro de xogadores e o corpo técnico volvían a toparse na pista do Sar. Desde o 29 de decembro que saltou o primeiro positivo, foron días de anguria e de incertidume para o equipo santiagués. Os últimos en recibir a alta médica foron Robertson, Serapovic, Álvaro Muñoz e Laurinas Virutis. O pivo lituano perdeu durante a enfermidade 9 kilos, que foi recuperando nestes días. Estas primeiras sesións serán sobre todo para avaliar o estado físico de cada xogador, xa que o grau de afectación da enfermidade foi moi diferente. O equipo tan só ten unha semana para preparar o vindeiro encontro, que será o sábado que ven en Sar ante o Bilbao Basket. Van ser 30 e tantos días en competir, para afrontar un choque importantísimo ante o penúltimo clasificado. O base grego Antonis Korianis vai a ser a novidade no plantel santiagués. Tamén se agarda que Pepe Pozas este en condición de axudar. Desde el punto de vista del cuerpo técnico, pues la respuesta que daba antes. Yo lo único que le voy a pedir a los jugadores es que den lo mejor que puedan dar. Si puedes dar 1-1, si puedes dar 2-2, si puedes dar 10, 10. Pero bueno, como han hecho siempre, ti todo lo que puedas. Es decir, en condiciones normales, pues los jugadores están preparados para estar X minutos a tope. Pues ahora hay gente que no va a poder estar esos 7 minutos, 8, 9, 10 a tope, porque no pueden, porque su físico no les deja. Bueno, pues si tiene que ser un minuto, será un minuto. Además, es una premisa que es de siempre. Aquel que no puede, esté cansado, tenga problemas, pues lógicamente se irá al banco y entrará el compañero que pueda ayudarlo. Que tenga. Bueno, ver que lo hemos superado sin mayores perjuicios que, bueno, pues los propios que pueda tener una convalecencia, ¿no? Pues era para estar muy felices. Llevar esto es, no, mire, esto le puede pasar a cualquiera, da igual las medidas. Yo creo que esa es la gran enseñanza, ¿no? Y el que pueda dar 8, que dé 8, y el que pueda dar 9, que dé 9, ¿no? Por eso somos un equipo, un colectivo, y como equipo tenemos que afrontarlo, ¿no? Y entonces será un partido que juegue el Obradoiro, ¿no? No un partido que juegue en Pepito, Manolito y Luisito. Todos juntos tenemos que afrontarlo. Con este tiempo sin actividad y con el COVID, lógicamente, desde el punto de vista muscular, molestias, cansancio y demás, dolores en los tendones, pero que son fruto de haber sufrido esta enfermedad. Y,